Amables televidentes de Guanevisión, su canal en pie de cuesta y de toda el área metropolitana y de este programa Ciudad Viva. Hoy tenemos un invitado, por supuesto que muy especial, que no requiere presentación alguna. Estamos de lujo hoy con el ingeniero Rodolfo Hernández. Bienvenido a este programa de Ciudad Viva del canal de pie de cuesta Guanevisión. Bueno, muchas gracias, Diego, muy amable. Y gracias a la oportunidad de Guanevisión de venir aquí, hablar, compartir y estar a disposición de todas las preguntas que bien tengan a hacerme. Bueno, orden. Muchísimas gracias por ese saludo. Y la idea con este espacio de Ciudad Viva siempre es, con los invitados, ahondar un poquito en la vida personal, en la vida familiar, antes que entrar en la arena política. Y sí quisiéramos saber un poco más de quién es Rodolfo Hernández, por supuesto piedecuestano, eso lo sabemos todos, pero ¿cómo fue el acontecer suyo en la familia paterna? Bueno, nosotros nacimos cuatro hijos de Cecilia y Luis aquí en la carrera sexta, número 1273. Ahí llamamos es Hoyo Grande. Ahí nos criamos. Entramos a la escuela anexa a la Normal Superior a aprender a escribir. Tuve el profesor Orduz, fue el que me enseñó a escribir aquí en la escuela. Luego me fui para el Colegio Santander. Y allá terminé el bachillerato en el año 64. El acontecer en Piedecuesta, eso era pastoril, las calles empedradas. Me acuerdo muy chiquito, hace 70 años, de que parte del agua del acueducto era por la cuneta de la vía. Es decir, recogía todo el mugre de la vía y ese era con que cocinamos después de hacer una decantación en cada una de las casas. Fue una vida totalmente deliciosa, no habían carros, simplemente jugábamos en la calle fútbol, compartíamos gambetas, ¡qué delicia! Usted me dice que las calles eran empedradas, a mí no me creían cuando mi papá contaba eso, que las calles en Piedecuesta eran empedradas. Sí, pero lo más curioso es que vuelvo y repito, como la calle tiene bombeo hacia el andén, tiene cuneta, por la cuneta mandaban el agua que iba a las casas, porque no había red de acueducto en todas las casas. Y una manera de transportar el agua de acuerdo con las pendientes era a través de las cunetas. Después ya pusieron, vino una empresa que llamaba Aquasan. Aquasan, sí. Que era el doctor Rudecindo Gómez Otero, sí. Era el gerente de la empresa. Pusieron ya todas las redes, hicieron los tanques y fue cuando empezó el crecimiento de Piedecuesta debido a la cercanía y la apretón de tierra que tiene Bucaramanga, porque es una meseta que después de que se acaba vienen son los taludes y ya allá en Bucaramanga no le cabe ni un tinto. Por eso es la expansión hacia Piedecuesta y hacia Florida. Bueno, usted estudia en el Colegio Santander, estamos hablando del glorioso Colegio Santander, que se le decía ahí por razones válidas. ¿Cómo era ese Colegio Santander? No, pues era el receptor de toda la gente pobre de Bucaramanga y del área metropolitana. Ahí prácticamente los que estudiamos eran los que no podíamos pagar colegios San Pedro Claver. Y ahí nosotros estudiamos, nos formamos. Y adivine quién era el rector. Era de aquí, Carlos Vicente Rey. Ah, Carlos Vicente era el Rey. Vicerrector. Y el rector era el doctor Alejandro Villalobos Serpa, médico. Ese era el rector. Una educación totalmente disciplinada. A eso iba. Férula. Sí. No era como ahorita, que es mamadera de gallo y que todo, que los alumnos tienen razón. No, nos obligaban a cumplir, tanto con el pensum como con la disciplina. A eso iba yo, la calidad educativa era realmente superior, lo que había en el Santander de esa época. Y exigente, tocaba saber.
El examen para pasar tocaba saber, no había otra, tocaba estudiar. Pero qué gran favor que nos hicieron. Si no nos hubieran exigido, yo no estaría aquí. Sí. O seguramente sería un mediocre. Pero como nos exigieron, tanto en el colegio como en la universidad, yo soy hijo de la universidad del colegio y de la universidad pública, porque yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, sí, en Bogotá, Ingeniería Civil. O sea que tiene usted un periodo de aprendizaje sumamente importante, porque, repito, el Colegio Santander tenía una gran calidad, se aprendía en varios idiomas, tengo entendido. Pues yo no aprendí ninguno, pero por vago, por sinvergüenza, porque ahí se podía aprender alemán, sí, francés e inglés. Yo nunca tuve facilidades para aprender idiomas. Yo más bien tenía facilidades, era para las matemáticas. Y en eso, por eso yo siempre quise ser ingeniero civil desde que estaba chiquito, ante la curiosidad que yo sentía. ¿Por qué los edificios no se caen, siendo altos y a veces recibiendo cargas dinámicas, energías de movimiento? ¿Por qué no se cae el edificio? Esa curiosidad siempre me asaltó desde chiquito y eso me, y eso lo condujo, me condujo a estudiar la ingeniería, a querer ser ingeniero civil. Bueno. Preguntas anecdóticas sobre Piedecuesta. ¿Cómo era esa Piedecuesta, más o menos qué tantos habitantes tenía, cuántas calles había, en fin? Poquiticas. Yo creo que no habían más de 1000 casas. No habían más de 1000 casas. Eso arrancaba en la carrera primera, que era por allí en la cantera, y terminaba aquí en las Clarisas. De ahí para adelante era llano. Todo eso de cabecera, el llano, lo que hizo el Instituto de Crédito, todo eso no existía, era pastoril, eran fincas de caña de azúcar o de ganado, de pastoreo. Y empezaba en la calle primera, que era en La Bomba, sí, que era de don Pablo Acevedo, y terminaba allí en Hoyo Grande, en la calle 17. Donde empezaba la finca del puente. Ese era ese marco totalmente español. Todas las manzanas de 80 por 80. Era una belleza. Bueno, al menos yo lo gocé mucho, claro. Los recuerdos de toda la migada, Gonzalo Prada Mantilla, Chorizo, Carlos Cortés, los hijos de Caregato, ahí en la sí, carrera sexta con calle novena, que tenían una heladería. Eran Josué Prada, Josué Durán Díaz, que eran los hijos de Marcos Durán, que tenían un trapiche. Pasábamos delicioso. Era como parecida a Girón, algo así, sí, Piedecuesta. Era parecida a Girón, parecida a Girón. Y estamos hablando más o menos de qué tanta cantidad de habitantes. Pues yo creo que éramos 4 o 5 mil a lo sumo. No habían más. Ahorita yo creo que Piedecuesta está llegando a los 200 mil. A los 200 mil habitantes, bueno, exactamente. Pues quiere decir que es 40 veces más que lo que yo viví. O sea que eso, como ya lleva como 60 años, quiere decir que cada 8 meses se duplicó la población. ¿Y a qué puede deberse eso? Piedecuesta es muy atractiva, tiene, en fin... ¿Cuáles son los...? No, simplemente ante el agotamiento de la meseta de Bucaramanga, la única manera de crecer. Bucaramanga era hacia el sur, y al sur es Florida, que ya está absorbida, ya está, está conurbana, sí, conurbada. Y yo creo que Piedecuesta dentro de poco ya se va a unir con Florida. Ojalá ese desarrollo en la nueva administración le ponga un poco de orden, porque se están haciendo desarrollos predio a predio que lo que hacen es generar un caos urbano que luego le cae a través de los presupuestos municipales las correcciones, que valen muchísima plata, que se pueden prever si se hace una buena planificación. ¿Y eso está ocurriendo en el momento? Está ocurriendo en el momento, sí señor. Lo que significa pues cosas graves para esta población, ¿no? Sí. Que en poco tiempo pues va a ser mucho más numerosa. Y eso genera un caos de movilidad.
porque no se planifica ni el transporte público, ni el privado, ni la bicicleta, ni el peatonal, ni nada. Son desarrollos prácticamente espontáneos, predio a predio, que cada uno, siendo yo constructor, se preocupa es por sacarle el máximo provecho al lote, sin mirar qué daño hace colectivamente. Bueno, seguimos un poquito en la parte familiar. Me interesa saber sus papás, quiénes eran, a qué se dedicaban. Mi mamá Cecilia Suárez, mi mamá, una mujer humilde que siempre trabajó desde que yo me acuerdo en tabacos, lo que llamaban cigarreras, pero en un poquito un escalafón más, que era la comercialización de esos tabacos. Mi papá era peón, era obrero de hierba caña. Después, con el tiempo, consiguió una platica y puso una sastrería ahí enfrente del estanco de Gustavo Mantilla, carrera sexta, entre décima y once, costado occidental. Ahí tenía un chuzo y hacía pantalones y sacos para los campesinos de pacotilla. Ahí, con esa platica de la sastrería, a nosotros nos educaron. Pero adivine, Diego, ¿cuánto me mandaban cuando estaba en la universidad en Bogotá? 6 centavos de dólar al mes, 200 pesos al mes. Pero en ese momento, pues, era pues, una cantidad respetable, pues, ¿o no? Yo tenía una noviecita, la llevaba al partido. La llevaba del Palacio del Colesterol, detrás del teatro, del Estadio Nemesio Camacho del Campín. Sí. La llevaba a cine. Íbamos a bailar a la Tropibomba en Bogotá. Me tomaba mi botella de ron Caldas con 5 gaseosas, limón y hielo. Eso valía 5 pesos. ¿Con orquesta? Con orquesta. O sea, 200 pesos. La alimentación, Diego, en la universidad, en la cafetería, que era un brazo del Hotel Tequendama, 2 pesos diarios, 2 pesos, desayuno, almuerzo y comida, buffet, la cantidad que quiera comerse, 2 pesos. Ah, era buffet. Buffet. Y dormíamos al fondo de la universidad, que por lo lejos se llamaba las Residencias Gorgona, diseñadas, sí, por el gran arquitecto, premio Álvaro Alto, Rogelio Salmona, uno de los mejores arquitectos del mundo. Todo eso se acabó en contravía de los intereses de la gente más pobre, que no tenía plata para pagar estadía ni alimentación. Todo eso lo acabó cuando eso, el Partido Comunista, le metieron candela a la cafetería, le metieron candela a la residencia del Gorgona, destruyeron todo. No entendía una acción de unos partidos de izquierda que destruían el patrimonio para la gente que ellos defendían. Era una contradicción. ¿Sigue siendo una contradicción en el momento con partidos de izquierda? Bueno, ya eso de partido de izquierda y de derecha, para mí eso ya pasó a la historia. El hambre no es de derecha ni de izquierda, ni es del Centro Democrático, ni es del Partido Cambio Radical, ni es liberal, ni conservadora, ni de la ACE. El hambre es hambre. El hambre es el resultado de todos estos gobiernos neoliberales que han aplicado extremadamente todas esas políticas, donde expulsaron a los más pobres de los circuitos económicos del país. Y se han ido entonces al rebusque, a los pequeños delitos, a vender en semáforos, a vender en la calle, y eso ha generado un desorden tanto social como urbano. Pero eso es consecuencia, la causa es los politiqueros que compran votos para imponer un régimen especial y le decretan a la población una ruina. Eso es lo que estamos viviendo en Colombia. Pero sigamos aquí con lo pastoral. Sí, exactamente, porque me interesa mucho. Bueno, y usted se va de Piedecuesta, definitivamente, ¿a qué edad más o menos? A ver, yo me fui a estudiar el bachillerato en el año 58. Y me fui a vivir
en una casa de un amigo de papá que se llamaba Carlos Noriega Donadío. Él era el gerente del Banco Nacional y primero del Banco Comercial Antioqueño, luego del Banco Nacional. Entonces yo viví en la casa de ellos, haciéndole don Carlos un favor a mi papá de tenerme allá, porque ellos no necesitaban de que mi papá le pagara allá ni la dormida ni la comida. Ellos estaban muy bien económicamente, pero como eran amigos querían ayudar a papá. Y ahí, y luego me fui en los dos últimos años, quinto y sexto bachillerato, a vivir en la casa de los Puentes Centenos, los papás de Neftalí Puente Centeno, que en, por esa época o posteriorcito fue rector de la Universidad Industrial de Santander. Ahí me gradué de bachiller. Luego vino la gran lucha para poder estudiar ingeniería civil, porque la UIS no tenía civil, tenía todas las ingenierías menos la civil, y yo sí quería ser ingeniero civil. Intenté, pues inscribíme en la Universidad Nacional, pero era dificilísimo porque habían 3.000 cupos inscritos para escoger 98 alumnos y con un examen arrechísimo, bien difícil. Claro que lo era, bien era difícil. Era difícil. Y yo, sin embargo, pues fui, me presenté, mi mamá me apoyó y milagrosamente pasé, pero raspando. Saqué el puesto 97 de 98, casi no paso, el penúltimo, por no decir que el último, el penúltimo. Sin embargo, estudié, siempre fui del montón. Nunca me destaqué de ser de los mejores estudiantes académicamente, no, del montón, del pelotón intermedio. Porque los mejores eran Carlos Rodado Noriega. Noriega, claro. Ese fue compañero mío, por allá de Sabana Larga, Atlántico, gran político después, sí, claro, presidente de Copetrol, claro, ministro de Minas, de todo. Personaje completo en la política colombiana. Y el otro compañero, que muy aventajado, José Fernando Isaza, uh-huh, que fue presidente de Sofasa, ministro de Minas, presidente de Copetrol. Yo, sin embargo, me gradué sin haber perdido un semestre, pero era de los... de los medianos. Sí. Los otras lumbreras que eran aquí de Santander era Ernesto Larte Peralta, que trabaja en una petrolera de nivel mundial. Y el otro era Felipe Ardila Vázquez, que era oriundo de San Vicente, que también es el mejor interventor de Colombia, Felipe Ardila Vázquez. Esos eran los compañeros. Con esos terminamos la universidad. Yo terminé después de que me mandaba mi mamá los 200 pesos al mes, y el 26 de junio del 70 me gradué. ¿Y por qué en junio y no en diciembre? Porque para poder terminar y graduarnos tenía que usted haber terminado todas las materias y luego hacer el proyecto de grado. O sea, eran 5 años o 10 semestres de materias, terminar eso, pasar. Tenía que estar el promedio en más de 3.85 sobre 5. Si usted no tenía 3.85, le tocaba hacer validaciones hasta que pudiera elevar la nota con exámenes magistrales. ¿Y su promedio fue? 3.86, también pasé raspando. No me tocaron magistrales. Y luego terminé el 26 de junio. Entonces me fui el 1 de julio, Diego, al Banco Nacional a que me dieran los 200 pesos. Y el cajero me dijo, su papá canceló los giros ayer, porque él fue al grado mío. O sea, el 27 llegó de Bogotá, llamó al banco y dijo, no más giro. Entonces yo llamé y le dije, hola papá, ¿usted por qué me cancela el giro? Dijo, ¿cómo? ¿Usted no se graduó ayer? Don Luis Hernández. Sentí, sí, señor, que yo estaba así, me sentí totalmente desprotegido. Como indefenso ahí. Pero eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo conocí a su papá. Bueno, a pesar de lo pasivo y todo, fue rígido en eso. Y empecé a buscar un trabajo y me lo dio Víctor Suárez de Castro, que era, que usted lo conoce, sí, que era el presidente
del gerente general de la Feria Internacional en Bogotá, que él es de Málaga, dueño de Cosautos de esa época. Y ahí empecé. Luego me vine para acá, trabajé como 3 o 4 meses en la gobernación, y siendo gobernador, el doctor Jaime Serrano Rueda me nombró director de Caminos Vecinales de Santander. Imagínese, pasé de 200 pesos a ganar en la gobernación 2.070 y en Caminos Vecinales 6.500. Yo ganaba igual que el gobernador. Claro, estamos hablando de qué año ahí. En el 71. 70 y pico, sí. 71 por ahí. Estando en Caminos me echaron como un perro. Jaime Trillo Novoa cambió la gobernación. El presidente Pastrana cambió. Sí, porque los gobernadores los nombraba el presidente de la República. Claro. En ese entonces no había elección popular. Y el gobernador influenciaba quién era el director, que era un cargo de una importancia grandísima dentro del contexto del desarrollo social del departamento y lógicamente político. A pesar de que el presupuesto de Caminos Vecinales en esa época eran 200.000 pesos para el año. Y me nombraron siendo un niño. Yo tenía 25 años, 24. Y le tocó a usted un periodo de la historia colombiana bien interesante, porque en 1970 es que ocurre el famoso fraude electoral, si lo recuerda usted, sí, ingeniero. El de Pastrana, el de Pastrana con Rojas Pinilla. Y de ahí surge el M-19, que gran parte de la población no lo sabe, pero el nombre M-19 viene de ahí porque las elecciones ocurrieron el 19 de abril de 1970. Y con base en esa revuelta, porque hubo revuelta, si usted lo recuerda, ingeniero, pues poco a poco fue apareciendo un mensaje que decía, ¿se acuerda? Ya viene el M-19, ya llega el M-19, que salía por El Tiempo y El Espectador. Sí. Claro, usted le tocó una época fuerte, convulsionada, y sobre todo si hablamos de la Universidad Nacional. Sí, todas esas vivencias yo no las viví con la intensidad que hubiera podido vivirlas si hubiera tenido un recorrido profesional y de mayor edad. Uh-huh. Pero sí me acuerdo exactamente lo que pasó, por qué pasó, que Rojas Pinilla alegaba que le habían robado la presidencia de la República siendo ministro de gobierno Carlos Augusto Noriega. También oriundo por allí, creo que de Socorro. De acá, de Santander, que le decían el tigrillo Noriega. El tigre Noriega. Yo me vine aquí para Bucaramanga, empecé a trabajar como les cuento, y luego me echaron como un perro. Un viernes, 13 de abril de 1971, siendo viernes a las 5 de la tarde, encontré cuando eso habían telegramas. Sí, claro, era por telegrama. Un telegrama diciendo: el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo tal, lo declara insubsistente del cargo de director de Caminos Vecinales de Santander. Comuníquese y cumple. Quedé destituido. Un viernes a las 5 y el lunes era fiesta. Eso era ipso facto, o sea, no había nada que hacer ahí. Nombraron al doctor Fabio García Acevedo de director. El lunes fui, le entregué, le hice un inventario, le reuní el personal, le dije: mire, aquí está, este es el cargo, este es su sitio de trabajo, los documentos que tengo están aquí en el archivo, esta es la que secretaria Gilma Barrera de Gómez, era la secretaria mía, yo una señora mayor. Mayor, sí. Le entregué. La conocí, creo. Y no sabe el favor que me hicieron. Si yo sigo allá en Caminos, yo estaría jubilado del Ministerio de Obras Públicas con 3.850.000 pesos. La vida tradicional típica colombiana, ¿no? Sí, entonces, esperar la jubilación. Ahí en una empresa. Después salíamos a tomar tinto con el doctor Jaime Trillo Novoa, que me lo encontraba, o él me llamaba, vamos a tomar tinto, y él me reconocía de que él actuó para sacarme simplemente porque yo no le hice el juego de abandonar unas obras en sitios liberales para pasar las máquinas a obras que tuvieran que ver con el partido, con desarrollos territoriales donde había población conservadora.
Claro. Yo le decía, no hagamos eso, terminemos y cuando terminemos, usted dispone porque usted es el presidente de la Junta y así dice los estatutos. Pero no dejemos botado la inversión pública. Y él no me reconoció en ese momento. Después sí me lo reconoció. Y yo le decía, venga, le beso la cabeza, porque si usted no me vota, yo sigo ahí y vuelvo y repito, termino jubilado en el ministerio con 3.850.000. Él me obligó a trabajar en ese camino lleno de espinas, de empujones, de pisotones, pero también de emociones, de la libre empresa. Empezamos a hacer aquí 5 casitas, calle octava, carrera octava con calle sexta, costado sur occidental. Eso fue lo que empezamos a hacer. Y ahí empezamos con Guillermo Gómez Serrano, que era el de la ferretería aquí, y Abelardo Serrano Otero, que era el de la panadería El Cóndor. Adivine con cuánto empezamos, Diego. 15.000 pesos. Y yo no puse ni 5. Ellos pusieron 2.500, uno por mí y el otro. Yo era el socio industrial. Ellos eran los socios capitalistas. Digamos que ese es como el inicio suyo. Empresa HG. HG. ¿Y por qué HG? Porque era Hernández Gómez y Serrano. Hernández yo, Guillermo Gómez Serrano y Abelardo Serrano T. Entonces primero me llamaba Hernández Gómez y Serrano. Abelardo se retiró, imagínense, puso 7.500 y tocó entregarle más de 1.000.000 de pesos a los 2 años. Eso era como cocaína. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínense que cuando yo arranqué, yo tuve el privilegio que no había competencia. Entonces hacíamos casa y las vendíamos como nos daba la gana. Es decir, no había, era un monopolio o un oligopolio. Sí, es un oligopolio ahí, claro, en este caso. Claro. Y como la tierra capta todas las plusvalías, tanto privadas como públicas, y se las gana el inversionista injustamente, y todavía no se ha regulado. Las plusvalías siguen siendo privadas. Las inversiones, la mitad de la plata es de los pobres, y se la gana el dueño del lote. Es absurdo, pero así es aquí en Colombia. No han podido regular eso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Seguimos entonces Guillermo Gómez y yo. Y por eso se llama HG, Hernández Gómez, porque Serrano salió. ¿Por qué? Después retiró Guillermo, que le dio cáncer de aquí de laringe. A ese tocó por los 7.500, como a los 3 años más, dale 4 millones. Y yo seguí solo. Y se quedó HG. Y me quedó solo y se HG. ¿Y por qué no cambié? Porque resulta que habíamos mandado a hacer un de Piechacón en Bucaramanga, un pocotón de papelería. Y a mí me daba flojera botar esa papelería para poner seguramente Rodolfo Hernández. Entonces dejémosla así y así se quedó. Y yo creo que hice bien hacerle el homenaje a Guillermo, que siempre creyó en mí. Y hoy vamos ahí. Dentro de los términos, hemos hecho como 20.000 viviendas y yo llegué en la época del doctor César Gaviria Trujillo, siendo ministro de Hacienda Rudolf Hohn, a ser el constructor más grande de Colombia viviendo de interés social, de vivienda. Hacíamos 1.500 casas al año. Vivienda de interés social. Sí, solamente esa. No el constructor de vivienda más grande de Colombia, no. Eso era Ospinas y compañías, Masuera y compañía. Pero en vivienda de interés social, HG era el constructor más grande de Colombia. Y fue invitado por el presidente Gaviria a la casa de huéspedes, a reuniones con los empresarios más grandes de Colombia. Dentro de los grandes yo era una pulga ahí, una hormiga. Pero no importa, tenía un reconocimiento. Y ese énfasis marca mucho su vida, ¿no? De antes hasta el día de hoy. Mire, Diego, mi abuela... Cuidar esos desequilibrios sociales. ¿Usted conoció a mi mamá Lola? No estoy muy seguro. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Mi abuela Lola. Y ella siempre me dijo, trabaja con el pobre y te harás rico.
pobres hay muchísimos. Hágales productos, gánele a cada uno de un poquito, pero la sumatoria de toda esa multiplicidad de productos multiplicado por pequeñas utilidades dan una grande cifra. Haga eso, y eso es lo que hizo. Claro, pero tiene y no sabía leer ni escribir. Siempre me dijo. Otra cosa que me enseñó, dijo, si usted quiere mantenerse fuerte y sano, acuéstese con las gallinas y levántese con los marranos. Yo siempre me he acostado temprano y me levanto temprano. Y una otra cosa que me enseñó fue, dijo, si usted quiere empobrecer, compre lo que no es menester y verá que se empobrece. Esos dichos populares, esos dichos, que se basan en la experiencia, ¿no? Por eso son sabios. Y sabios totalmente. Ella fue mi guía. Bueno, mi papá y mi mamá también, pero mi abuela me quería más a mí porque era el primer nieto. Y entonces el primer nieto, el abuelo, claro, por supuesto, lo sinvergüencea más. Entonces yo era allá con mi abuela y ella me toleraba todo, me compraba una sinvergüencería que hacen siempre los abuelos. Bueno, usted marca mucho énfasis en eso que yo le decía, sobre todo usted ahonda en el asunto de esas desigualdades en diferentes frentes, pero usted no es ni comunista, ni es socialista, ni nada. Hubo sí la etapa del trapo rojo y el trapo azul, eso se vivió porque era el Frente Nacional, cuando usted me comenta de los años 70, pero veo que en usted no hay una, digamos, una preferencia política de partidos y esto no, pero sí se ocupa de esas desigualdades que en Colombia son tan fuertes que somos el tercer país más desigual del mundo. Cierto, cierto. Entonces le marca a usted un horizonte pues muy interesante porque está deslindado de partidos, pero sí tiene unas creencias específicas en lo político y sobre todo en lo político administrativo en favor de las clases menos favorecidas. Es que la política es eso. Claro. La política en el fondo es lograr igualdad, tanto de oportunidades como de conocimiento, como de preparación. Para eso son los impuestos, que los que tenemos más le pasemos un poquito de plata a los que tienen menos para generar un equilibrio. Sin embargo, la democracia inventó que los políticos están en la mitad. Antes no, pero ahora casi todos los políticos son unos ladrones, unos atracadores. Que eso es lo que está pasando en Colombia y yo creo que en el mundo. El planeta fue capturado por la politiquería que compra votos con la plata que le roban a los mismos ciudadanos y nos regala abandono, desolación y ruina. Eso es lo que está pasando. Entonces, como yo criticaba todo eso, Diego, entonces yo le dije a mi hermano Gabriel, hola, en vez de estar criticando, ¿por qué no se mete usted a la alcaldía de Bucaramanga? Y entonces él me dijo, no, hagamos al contrario. Yo lo asesoro y usted métase. Ah, bueno, hagámosle. Eso era un sueño, era una mentira, era un camino prácticamente imposible de coronar con toda esa politiquería, toda esa traición, toda esa mentira, toda esa farsa que hacen los políticos para engañar a los electores. Sin embargo, no le medimos. Pero quiero compartirle a usted, Diego, y a todos los televidentes que lo que aprendí es que hay dos maneras de ganar la alcaldía. Una, comprar la alcaldía. ¿Y cómo se compra? Vendiendo los cargos donde hay presupuesto público a inversionistas de la politiquería. Y la otra, generar una emoción, una esperanza. ¿Una emoción de qué? De que yo, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, me comprometía a enfrentar a esos politiqueros, ladrones, atracadores, miserables que tienen arruinado a Colombia. Y en ese contexto, Bucaramanga y Piedecuesta no está por fuera. En ese contexto y en esa propuesta, entonces nos dedicamos tres promesas. Una, guerra, muerte a la corrupción. Dos, defensa acérrima del páramo de Santurbán como generador de vida. Y tercero, reconstrucción y construcción de todo el equipamiento comunal que
tenía Bucaramanga abandonado, que fue construido, diseñado por la politiquería, a precios del Palacio de Versalles, y totalmente asqueroso lo que hicieron. Traicionaron y no le enfrentamos a eso. ¿Qué pasó? Que la gente me creyó, Diego, que yo tenía, primero, la decisión de enfrentar esa politiquería, que no me daba miedo, porque esa politiquería mata. Me mandaron corona. Es muy peligroso. Me mandaron sufragio. Me mandaron llamada de celular y colgaban. Todas las acciones de intimidación para que desistiera. Y no les comí cuento. Hicimos la primera campaña a la alcaldía de Bucaramanga. Pero esto vale para todo Colombia y de pronto más grande a todo Sudamérica. Nunca salí a la calle. Sin salir a la calle, encerrado en un séptimo piso haciendo conversatorios ciudadanos, contándole a la gente qué hacen los politiqueros con la plata de la gente y qué proponemos hacer nosotros. Con ese tema les ganamos. ¿Qué hacíamos? Conversatorios. Los invitaba a un pequeño almuerzo, bien hecho, un corrientazo gourmet. ¿Sabe cuánto llevé? Sí. En 33 meses, 16 mil a mi casa, al conversatorio y al almuerzo. 16 mil. Y les contaba todos los días repitiendo el mismo discurso. Con eso les ganamos. Iba bueno, de último en las encuestas. Claro, yo me enfrenté a la politiquería más rebajada y más corrompida de Colombia, que es la de Bucaramanga. Con mañosos, politiqueros, liberales, conservadores, todos. Sí. Y les ganamos una a todos. Historia fuerte. Nunca punteamos la encuesta, nunca. Siempre éramos últimos. Generamos una emoción, un tsunami. Y el día de las elecciones le saqué casi el 30% de los votos y yo no pasé el 8%. O sea, cuadruplicamos la votación que figura en las mediciones estadísticas que se llaman encuestas. Bueno, ingeniero, le propongo una pausa muy corta y ya regresamos para continuar con este punto que es tal vez el más importante en las elecciones hoy en Colombia, no solamente en Bucaramanga y en Santander, sino en todo el país. Este fenómeno de la anticorrupción parece que está ganando terreno, afortunadamente. Ya volvemos con ustedes. Amigos de Ciudad Viva, en Guanevisión, canal local de Piedecuesta, estamos con un piedecuestano de pura cepa, ¿cierto, ingeniero Rodolfo? Sí, señor. Ingeniero, piedecuestano total, y eso es ser garrotero. ¿De dónde viene esa expresión garrotero? No tengo ni idea. Eso seguramente viene de la época de la violencia. De la violencia, sí. Que daban garrote. Creo que se mataban a garrote, sí, los liberales y los conservadores. Y luego a cuchillo. Sí. Luego el garrote vino el cuchillo. Sí. Yo vi morir gente a cuchillo enfrente de mi casa, de la carrera sexta 1273, siendo un niño. Ahí los sabanetas y los sevillanos se encontraban después del mercado, tomando cerveza, se emborrachaban y resolvían darse en cuchillo simplemente al calor de la cerveza y al color de un trapo. De un trapo. Menos mal que usted menciona los sabanetas y los sevillanos. Sevillanos. Porque mi papá también contaba de eso y se me había olvidado. ¿Los sabanetas eran los conservadores? Sí, eran conservadores. ¿Y los sevillanos eran los liberales? Puros campesinos que no sabían que era ni ser conservador ni ser liberal, pero que les crearon una rivalidad, un odio sobre los otros que terminaban en muertos. Bueno, esta historia colombiana es bastante compleja, bastante difícil de entender, ¿no? Sobre todo por esos odios que se engendran en la gente que menos conocimiento tiene. Cierto. Hoy estamos en la polarización izquierda y derecha y resulta que alguien dice yo soy de izquierda, pero tampoco lo sabe. Y el de derecha tampoco sabe por qué dice que es de derecha. Esos son inventos de los politiqueros para poder tener clientela propia. Uh-huh. Yo digo, el hambre, la pobreza, el abandono, la falta de conocimiento,
la falta de salud, la falta de educación no es de derecha ni izquierda, es simplemente carencias que el Estado tiene que suplir si hace una administración correcta, concreta, precisa, segura, con los impuestos que pagamos los colombianos. Pero como los impuestos se los roban, entonces siempre hay un faltante, y esos faltantes le debitan felicidad a los pobres para cubrir burocracia a veces internacional. Hoy precisamente, 3 de octubre, o ayer, le hicieron un debate en el Senado al canciller Carlos Holmes Trujillo, porque ha nombrado como 200 y pico de funcionarios en la Cancillería que corresponden simplemente a mermelada politiquera para pagar favores a la gente que se quemó en las elecciones. Es una sinvergüencería lo que tienen montado en la Cancillería. Ingeniero, me adelanto un poquito en el tiempo. ¿Usted tiene la intención de ser presidente de la República? Primero vamos a ganar en Bucaramanga, porque nada sacamos ponernos a hacer unas proyecciones si no ganamos, pero no ganar de cualquier manera, ganar por nocaut total, un nocaut técnico, que el tipo no se vuelva a parar de la lona, que son los partidos que nos van a competir. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se entiende ganar por nocaut? Sacar más de 120 mil votos en Bucaramanga para la alcaldía. ¿Y quién es el candidato que está representando en Bucaramanga los intereses de la ciudadanía? Porque hay dos formas. Uno, votamos por los candidatos de la teja, ladrillo, cemento, tamal, lechona, cerveza y plata, que es corrupción, o votamos por el candidato de los ciudadanos, que para Bucaramanga se llama Juan Carlos Cárdenas. Con ese nos vamos a ir, porque fue un proceso de decantación de partidos independientes y gente como él, que se inscribió también independientemente, y partidos alternativos, hasta que decantó en él. Y vamos muy bien. Ya le llevamos a la candidata de la politiquería que compra votos y le quiere regalar a la ciudadanía de Bucaramanga abandono, desolación y ruina, ya le llevamos 10 puntos. Esperamos de que este 27 de octubre se consolide totalmente el alcalde de los ciudadanos. Eso es lo que esperamos. Ganado eso, Diego, ahí sí miramos. Hacemos un análisis de las posibilidades que tenemos, quiénes serán los posibles contendores, y hacer un presupuesto de cuánto vale. Porque nosotros no vamos a hacer una campaña como la que hacen los presidentes de la República, que es pedirle plata a los mismos ricos que financian para que todo cambie, pero que todo siga igual. No les hablamos de todo cambie en favor de ellos. Vamos a hacer una réplica, gran réplica, grande, de lo que hicimos en Bucaramanga, que simplemente generar a los colombianos una emoción, que llegando a la presidencia de la República nos comprometemos a parar en seco la robadera que tienen todos estos politiqueros que han traicionado los intereses de todos los colombianos. Ingeniero, a propósito de eso, bueno, en Bucaramanga usted dio un golpe certero, porque Bucaramanga estaba acostumbrada a una mecánica electorera, digamos, a esa mecánica electorera, y se suponía que con esa mecánica las cosas funcionaban. Aparece usted, da un knockout a esa mecánica electorera, y aparece en Bucaramanga con ese golpe el voto de opinión. ¿Usted cree que el voto de opinión se fortaleció, que va a dar los resultados que usted espera? Sí, y yo creo que ha crecido ese sentimiento de liberación que han tenido la ciudadanía de Bucaramanga. Y yo no creo que no solamente Bucaramanga, sino muchos municipios de Colombia están aspirando a elegir un alcalde con la misma metodología que yo me hice elegir. Entonces, como son emociones, las emociones son pasiones, pero eso desembocan en un resultado. Y ese resultado es elegir una persona que la gente crea que tiene los pantalones y las criadillas de enfrentar a una politiquería,
que tiene arruinado, vuelvo y repito, a todo Colombia, que roban todo lo que pueden. Es simplemente una gran rapiña la que han generado todos estos politiqueros. Entonces, nosotros creemos de que ese sentimiento en el corazón, en alma y en las neuronas de todos los bumangueses ya se sembró y está germinada. Y la germinación ya, el enraizamiento ya hace, y el 27 de octubre va a salir la semilla a la superficie con una gran votación donde van a quedar totalmente groguis, van a quedar en knockout, en cuidados intensivos los candidatos. Y nosotros vamos a seguir administrando con pulcritud, con lógica, con ética y con estética, que en palabras populares de más de pueblo se llama no robar, no mentir, no traicionar. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ingeniero, a propósito de otros municipios que se está replicando, como usted bien lo dice, a nivel nacional, pues hablemos de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Yo vi por ahí un video, un promocional, de un apoyo fuerte, contundente suyo a Eva González, a la alcaldía de Bucaramanga, y he visto también por conocer en el oficio periodístico, he visto también que ocurre algo similar en Girón, Florida Blanca. Entonces, se pretende abarcar toda el área metropolitana en ese sentido, ¿no? De apoyar candidatos libres, independientes, que no tengan presiones de partidos, todo esto. Esa es la idea. Yo le quiero comentar a todos los televidentes y a usted, Diego, que lo que quiero yo, más que obligar, es conducir. Conducir, exactamente. Porque obligado eso no resulta con nada. Uh-huh. La conducción es simplemente dejar en libertad, hasta cierta libertad, a todos los candidatos que comulguen con esta filosofía de la administración pública. Cuando ya una persona se sale de unos parámetros, grandes parámetros, y hay de las gente que nos está acompañando, sean candidatos a consejos, sean candidatos a alcaldía, sean candidatos a las asambleas, que cuestionan un actuar, ahí sí entro yo a ponerle orden a eso, porque eso es lo que me toca. Pero en principio lo que quiero es conducir, no obligar. Yo lo que quiero es seducción, para que sea una conducción lo más tranquila que se pueda para llegar a buen puerto. Claro. Pero la verdad que tenemos interés en ganar las cuatro alcaldías. Tenemos interés en ganar los escaños a los consejos que se pueda. Y tener una representación importante en la asamblea del departamento. También tenemos candidato a la gobernación. Uh-huh. Que es patrocinado o avalado por el Polo Democrático, porque él viene trabajando con el Polo, y según las reglas electorales, cualquier desviación de ese candidato hacia otros partidos se llama doble militancia, que es el doctor Leonidas Gómez Gómez. Con él ya nos comprometimos, una persona decente, trabajadora, que no va a traicionar los intereses, sobre todo de los más pobres. Yo les digo una cosa, Diego, por el bien de Colombia, por el bien de Bucaramanga, por el bien de Piedecuesta, primero los pobres. Esa gente le ha tocado durísimo batirse en la vida en semejante falta de trabajo. La politiquería, todo este gobierno errado de estos politiqueros que llevan 200 años de república, han sacado a los pobres de los circuitos económicos y están en la ruina. Yo le quiero comentar que hay 10 millones de colombianos que ganan menos de 257 mil pesos y 5 millones menos de 125 mil que están en condiciones de miseria extrema. ¿Y por qué? Porque destruyeron la capacidad de producir. Y si no hay producción, no hay transformación.
Y si no hay transformación, no hay transporte. Y si no hay transporte o distribución, no hay consumo y se trunca toda esa actividad económica que es general y platica los bolsillos de todos los colombianos. Estamos creciendo en el desempleo, estamos ya en unas cifras alarmantes, porque alcanzó a estar en una sola cifra, en un dígito, y ahora estamos en dos dígitos, pero aumentando aceleradamente. Se destruyó todo el trabajo a través de la fomentar importaciones y no producción. Eso trajo como consecuencia que toda la gente que trabajaba en el campo, sobre todo, se viniera a las ciudades, a los cinturones de miseria, y entonces llegan vendedores ambulantes con el fin de tener una manera de cómo comer. Cómo sobrevivir. Porque es que ellos también comen y se desayunan a las 6 de la mañana y a las 12 del día tienen hambre. Entonces tienen que trabajar, tienen que producir, tienen que llevarle a la mujercita, al hijo, algo de comer. Y tienen costos, pagan servicios públicos, pagan arriendos. ¿Y cómo hacen si no hay oportunidades? Pues van a la informalidad. Por lo que usted habla, Diego, eso da hoy el 12% del desempleo. Sí. Pero la informalidad está en el 53%. Sí. Que es muy dramático desde el punto de vista económico. Eso no tiene nada diferente a trabajar en la calle. No saben si van a llevar el día, el diario, para el otro día sobrevivir. Es una cosa muy, muy totalmente incierta, y donde estos politiqueros no quieren corregir el rumbo. Ingeniero, ¿usted qué piensa de la estigmatización que se está haciendo a los pobres en el sentido de que son vagos, que no quieren? Eso no es cierto, eso no es cierto. Que lo quieren todo regalado, ¿no? No, eso no es cierto. Ah, como todo, también hay ricos ladrones, atracadores, de todo. Hay pobres también, de todas las debilidades en el recorrido de la vida. Pero los pobres son los que trabajan. ¿O quiénes son los obreros de la construcción? ¿Quiénes son los obreros que hacen las empresas, los que trabajan en empresas, los que producen los bienes básicos, los que hacen las carreteras, los que hacen las escuelas, los que hacen los acueductos? Esa gran mano de obra, por lo general, es gente pobre. ¿Cómo que no trabajan? Claro que sí trabajan, y trabajan bastante. Lo que pasa es que los tenemos estigmatizados. Hay que ayudarles más y quitarle a los de arriba para darle a los de abajo. Quitarle los grandes sueldos del Estado y darle a los de abajo para hacer realmente un equilibrio. Eso hoy en Colombia suena peligroso, ¿no? Desde el punto de vista político. Es arriesgado, pero toca hacerlo. Toca hacer, porque imagínese usted de dónde inventa entregarle a unas personas algunos negocios de monopolio, oligopolio sin carga fiscal. Cuénteme eso. Por ejemplo, el sistema financiero. El sistema financiero es un oligopolio que tiene un mercado todo cautivo sin costo prácticamente fiscal para los que manejan eso. Ahora, yo no estoy diciendo que acabar con el banco ni acabar con nada, que ganen toda la plata, pero sí que aporten lo que les toca, porque ellos tienen muchas exenciones de impuestos, sí, que no permitan de que la gente pobre realmente tenga lo que le corresponde. Eso hay que corregirlo, hay que examinarlo, ponerlo realmente en una balanza. Eso me remonta a la famosísima frase de Álvaro Gómez Hurtado, cuando dice: el problema es el sistema. Y eso lo dice poco tiempo antes de morir, ¿no? Él dice: el problema es el sistema. Lo piensa así. El régimen. El régimen. El problema es el régimen. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Es cierto. Es una mafia que gobierna, que no deja hacer nada. ¿Y qué pasa? Que la política se volvió una rosca que protege unos intereses a través de las elecciones. Entonces, la selección de candidatos, que ahora llaman avales, es protección de ese régimen. Y entonces los partidos políticos dejaron de ser partidos de opinión y ahora son partidos de compromiso. ¿Qué es eso?
nómbreme este allá, porque nosotros tenemos un compromiso con él. Necesitamos ser cómplices. Necesitamos a este individuo allá, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República, porque necesitamos gente que nos ayude a ocultar cómplices. Ya esos, esa gente que nombraban para que representara realmente la sociedad, ya no le sirve a los politiqueros, porque ellos necesitan toda esa complicidad para acelerar o frenar procesos que truncan la competencia para que otros lleguen a las más altas dignidades del Estado. Ahora existen los avales y coavales, ¿sí? Pero uno ve unas contradicciones ideológicas pues interesantes desde el punto de vista analítico. Entonces aparece, por ejemplo, digo yo, Centro Democrático, ahí aparece el Partido Liberal y luego aquí aparece AICO. ¿Y uno cómo entiende esa doble lectura? Eso es simplemente, triple lectura, ¿no? Es simplemente acuerdos politiqueros. Porque ¿cómo entiende usted que dos partidos filosóficamente sean contradictorios avalando una persona que va a representar los intereses de los tres? Es simplemente, son acuerdos que hacen para repartirse en el poder y volverse a robar el presupuesto público. Son puras mentiras. Son mentiras. Ahora, uno le pregunta al candidato, no tiene ni idea del contenido ideológico de esos coavales, ¿no? Eso es un mercado, ¿cierto? Y lo va a tener, ellos no saben. No lo saben. Simplemente ponen un matacho ahí, usted decía, el alcalde, róbese usted lo que pueda, pero a nosotros nos da esto, esto y esto. Aquí me dicen en Piedecuesta que la caja menor para robarse los políticos es la Piedecuestana de Servicios Públicos. Ese es el punto álgido. Eso es lo que me dicen a mí. Es el punto álgido. Y que sí, acabaron de subir las tarifas donde igualaron el servicio de suministro de agua potable con el costo que es la cloaca o sea el alcantarillado. Y que las facturas son monumentales. Sí. Y yo no sé qué harán la plata. Me gustaría, ahorita que pasen las elecciones, ojalá sea el candidato de la ciudadanía el que gane para pegarle un examen a la Piedecuestana de Servicios e informarle qué es lo que hacen con la plata en la Piedecuestana. Claro, lo que dicen es que se roban todo. Porque sí, pura sube y sube y sube, suben las tarifas. Y bueno, es el punto más crítico, el más sensible por parte de la comunidad. Digamos que la gente le tiene puesto el ojo a la Piedecuestana de Servicios, ahí está el problema, ahí radica, Diego, el problema. Pero hay una cosa que quiero que piensen los piedecuestanos, el agua que vende la Piedecuestana es gratis, es una empresa que no paga materia prima, paga conducción, paga almacenamiento, paga tratamiento, paga distribución, paga facturación, paga mantenimiento y paga expansión, pero no paga materia prima, que es la que debería valer plata. Es como yo hacer un edificio donde me regalan el hierro, me regalan el triturado, me regalan el cemento, me regalan la instalación eléctrica, la hidráulica, la sanitaria, y vendo yo a precios de mercado sin que pague la materia prima. Pues la cantidad de plata que me queda es asombrosa. Sin embargo, ahí uno los ve colgados diarios de caja pidiendo créditos. Algo está pasando en la Piedecuestana de Servicios Públicos. A mí me dicen que los politiqueros tienen capturado eso y ponen un gerente ahí de matacho que les sirva y que se preste para que entregue contratos donde los politiqueros cobran comisiones entre el 4 y el 15% sobre los contratos que dan. Eso tiene que corregirse si Piedecuesta quiere salir adelante en lo que es la prestación del servicio, sobre todo de agua, que es vida. Ahí verán los piedecuestanos y siguen votando por esos ladrones. Claro, hay unos candidatos que hoy en día dicen, bueno, vamos a defender la Piedecuestana de Servicios, vamos a tratar de solucionar el problema, sí, con esas palabras textuales, pero han ejercido cargos importantes, ¿no? Alcaldía, sí. Consejos, en fin, y la situación sigue peor. Sí. Ellos no tienen interés en reformar nada. Ellos les interesa es el statu quo, que seguir robando.
seguir protegiendo los que los pusieron a ellos, porque ellos también roban algo. Entonces es una cadena de ladrones que si no la rompan ahorita el 27 de octubre no se quejen. Y les van a subir el agua al doble y al triple, porque el déficit lo van a dejar. Y el Estado es inmortal. Acuérdense, el Estado somos todos nosotros. Claro. Si nosotros elegimos ladrones para que administre el Estado, pues no nos quejemos. Si elegimos ladrones el 27 de octubre, el 1 de enero del 2020 no los van a gobernar bien. El que compra votos para llegar, llega a robar. Póngale la firma. Todo eso de que tienen teja, ladrillo, cemento, repartiendo conciertos, vallas, pasacalles, gritos, comparsas, todo eso es con plata robada. Se roban 100 pesos, 20 para comprar votos y 80 se los echan al bolsillo de ellos. O si no, revisen las acciones, revisen los patrimonios de los que han administrado, de dónde han sacado la plata. Si no ha sido con el robo sistemático que le han hecho, arropados por los mismos politiqueros que los ponen y que tienen controlado aquí la Contraloría Municipal, la Personería, la Contraloría Departamental, la Contraloría General. Es una mafia, es un régimen, como dijo usted, y recordó lo que decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y que pareciera ser la causa del atentado que sufrió, que le causó la muerte, por supuesto. Póngale la firma que lo mataron fue por eso. Porque hablar del régimen en Colombia, hablar en contra del régimen, es peligroso, ¿no? Lo ha dicho la historia a través de tantos acontecimientos. 200 años tendremos entonces con lo mismo, pues, en Colombia. Ya cumplimos los 200 años de república. Esperemos que arranquemos este año, a partir de ahorita el 27, a romper ese sistema mafioso que ha gobernado por lo general a la gran mayoría de los municipios de Colombia. Estábamos hablando de los 200 años paquidérmicos de la República de Colombia. Le dicen la republiqueta en algunos puntos, en algunas partes le dicen la republiqueta colombiana. 200 años, tenemos la Constitución de 1886 que nos rigió hasta 1991. ¿Qué cambios hubo ahí que favorecieron este apetito politiquero en Colombia? No, yo creo que la Constitución del 91, que no tiene sino 30 años, con la mejor intención quiso hacer una Constitución netamente de contenido de reconocimiento social. Sin embargo, miren lo que degeneró. Todo lo que quisieron ser totalmente democráticos en la elección, sobre todo de fiscal, sobre todo de procurador, sobre todo de contralor, terminó en politiquería. Y hoy vemos cómo se eligió, por ejemplo, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo. Eso, cómo se elige el procurador, con una terna del presidente de la República, Corte Suprema y Consejo de Estado, para que escoge el Senado. Es decir, el origen del procurador desde la Constitución del 91 es político, pero entonces lo volvieron politiquero. ¿Y cómo lo vuelven politiquero? Condicionando los votos. Yo voto por usted, pero me nombra mi mamá, me nombra mi tía, me dan este contrato. Y queda el procurador prisionero de todos sus electores. ¿Y cómo él ahora aspira a dignidades como la presidencia de la República? Entonces utiliza la Procuraduría para darle garrote a todos los que ellos vean de que se le pueden constituir en enemigos en la carrera a la presidencia de la República. Está muy mal. Él debe dedicarse es a lo que dice la Constitución y la ley, que es a disciplinar los funcionarios públicos y no a encubrir como está haciendo este procurador, que me persiguió a mí, me sacó, me sancionó 4 veces. La última me sancionó
hasta el 16 de diciembre, me sacó el 16 de septiembre, hasta el 16 de diciembre. Yo no me quedaba más remedio a mí que renunciar, y fue lo que hice. Pero mientras que me investiga a mí disciplinariamente, todos esos ladrones que tienen procesos penales en la fiscalía, nunca los disciplinan. ¿O cuánto señor procurador ha disciplinado del robo que dirigió Luis Francisco Bohórquez, el robo de Bucaramanga, donde hay 10 o 12 imputados de cargos penal? ¿En dónde están los imputados? ¿En dónde están los disciplinados? Nada, no hacen nada, porque él cree que congraciando con esos politiqueros, él va a tener apoyo para la presidencia de la República. Se equivoca. Los colombianos ya dejamos de ser tan idiotas útiles que nos vamos a prestar para eso. Y esa mecánica, por supuesto, es antidemocrática. Eso sí va contra la democracia. Eso no es democrático. Eso es simplemente un sesgo que solamente obedece a intereses que traicionan los intereses de los colombianos. Ingeniero Rodolfo Hernández, mil gracias por haber estado aquí en Ciudad Viva, mil gracias por haber estado en su canal Piedecuestano, Guanevisión. De verdad que es muy grato haber estado con usted. No, el que agradezco soy yo. Diego, muchísimas gracias al canal Guanevisión por esta horita que me dan de poder expresar los sentimientos y algunas propuestas para ver cómo mejoramos a esta Colombia, a esta Bucaramanga, a este Piedecuesta que tanto queremos. Bueno, vamos a hacer otro corte y pasamos a una sección de despedida y ya los esperamos a ustedes. Amigos de Ciudad Viva, regresamos en este cierre, en la entrevista muy especial que hemos tenido con el ingeniero Rodolfo Hernández, en esta ocasión acompañado por la candidata por Liga, Liliana Serrano Navas. Bueno, cuéntanos entonces cuáles son las expectativas y cuál es, por supuesto, la relación con el ingeniero Rodolfo Hernández. Bueno, buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos los televidentes. Liliana Serrano, al igual que 13 personas más, hacemos parte de un movimiento ciudadano que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción. Es un movimiento que, como su mismo nombre lo dice, somos personas independientes que decidimos hacer parte de este movimiento porque compartimos la filosofía que ha implantado el ingeniero Rodolfo desde el gobierno que hizo en la alcaldía de Bucaramanga. Personas que vimos que sí es posible administrar de manera diferente y de manera limpia. Entonces, frente a eso, decidimos unirnos y conformar un movimiento. Un movimiento que no solo tiene lista al Consejo, sino también una lista a la Asamblea. O sea, es un movimiento grande en perspectiva, por supuesto, a llegar a estos cargos, no a partir de partidos políticos tradicionales, sino un ejercicio distinto de la política. Claro que sí, es un movimiento de personas que hoy decimos, nos cansamos, pero hay que buscarle solución. Porque es que si nos estamos quejando todos los días, si estamos diciendo, no es que, mire que tal cosa, pues no íbamos a encontrar de pronto un avance. Entonces, ciudadanos que dijimos, si la solución, porque es que estamos en un Estado democrático, nos guste o no la política, entonces debemos hacer parte de eso. Si nosotros de verdad representamos intereses de los ciudadanos, de las personas, hagamos parte y demostremos que sí se puede hacer de una manera diferente a la politiquería, de una manera... Sí, correcto. Y a partir de, por ejemplo, en el eventual caso de que llegues al Consejo, o que lleguen al Consejo, porque es un grupo grande, esto, ¿cuáles son los propósitos básicos, iniciales, los pilares del ejercicio de ustedes como políticos? Si Liga llega, nuestro pilar fundamental lo tenemos al lado. Y fue el trabajo que él hizo desde la alcaldía de Bucaramanga. Si bien sabemos, no tuvo un consejo, una junta directiva que lo apoyara, que lo respaldara y que permitiera que ese avance y ese trabajo que él hizo llegara más, queremos que sí esté en Piedecuesta. Y es que a veces nos centramos mucho en el tema de alcaldía, que por supuesto es muy importante, pero si nosotros no tenemos una junta directiva
o un consejo que realmente esté ahí velando, revisando, protegiendo los intereses sociales, difícilmente vamos a poder tener nosotros un avance. O sea, es un trabajo de control efectivo, control político efectivo y control político al alcalde o quien sea. Ese control político es lo que más interesa a este grupo, Liga. Y como usted me lo preguntó ahorita, ¿y cuáles son los pilares? Pues yo creo que eso han quedado claros. Los pilares siempre para ver un avance es no robar, no mentir y no traicionar. Y es lo que nosotros vemos todos los días y por eso es que nos sentimos identificados con lo que el ingeniero hizo. Por eso es que nosotros nos reunimos y dijimos, ala, tenemos que llevar esto a más. No quedarnos en Bucaramanga, sino en Santander y por qué no en Colombia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues personas que realmente se sientan identificadas hagan parte de este proyecto. Yo siempre he dicho, Liliana no es la candidata al consejo. Ni los 14 ni los 13 somos los candidatos al consejo. Nosotros representamos a muchos ciudadanos que estaban aburridos de la politiquería. Yo hice un ejercicio hace 4 años, ingeniero, y por eso usted no se imagina el palo que me han dado. Ah, pero eso usted ya lo intentó. Pero ¿sabe yo qué puedo decir? Es que precisamente la politiquería no me dejó. Y por eso es que hoy estoy acá. Y por eso es que hoy digo, sí, yo lo intenté. Pero mire, los politiqueros abarcan todo. Y es que está fuerte esa pelea, ¿no? Está fuerte esa pelea. Ah, ingeniero, ¿qué dice usted de sus candidatos por Liga al Consejo de Piedecuesta? Así como dijo Jack Nicholson, mejor imposible. Exactamente. Preparación, liderazgo, berraquera, habla de frente, no oculta la intención que tiene realmente de representar la ciudadanía. Ahí tienen, ella es la cabeza. Sí, yo le veía a usted la cara de satisfacción. Y los otros 13 van a acompañar con igual ímpetu. El consejo es la junta directiva del municipio de Piedecuesta. Por lo tanto, la agilidad con que tengan los programas, que no me tocó a mí, porque todos esos ladrones que me tocaron a mí, lo que hicieron fue obstaculizarme a ver si yo me les arrodillaba. Si hay un alcalde que piense como la Liga, que piense como nosotros, sí, que es coger el poder y aplicárselo realmente para generar un equilibrio socioeconómico a la ciudadanía, necesita un consejo que esté igual de ágil. Ah, que haya debate, lógico, porque el debate enriquece los temas y minimiza los errores. El alcalde propone alguna de las actividades, el presupuesto, inversiones, endeudamientos, ventas, compras, todo. Que haya el debate, ¿qué ganamos si hacemos esto o qué pierde la comunidad? Y después del debate, que los concejales den las autorizaciones, claro, y que la gente no, sí, las autorizaciones o las negaciones que se necesitan, siempre pensando en la felicidad de los gobernantes. Y ella, yo no la conocía, le cuento, porque yo trabajé con el tío segundo de ella, que era Luis Alejandro Navarrey, porque yo fui concejal aquí en Piedecuesta, claro, en el año 72. Yo era el presidente del consejo. Yo tenía 26 años y yo era el presidente del consejo. Nunca intrigué que me nombraran presidente. Ellos quisieron que yo fuera el presidente. No tenía ninguna experiencia. El alcalde era Ariosto Santander Navas. Adivina el presupuesto, ¿cuánto era, Diego y Liliana? No, ni lo imagino yo. 15 millones de pesos al año. Hoy son como 350 mil millones. Más o menos por ahí. Bueno, yo no sé cuánto sea, pero debe ser. O sea, eso da 1,000 millones al día, más o menos. Entonces tenemos que, si nosotros aplicamos toda esa plática con las luces de la inteligencia del alcalde, apoyado por un consejo que tenga como único propósito y supremo mejorarle las condiciones de vida a la sociedad, vamos a sacar a Piedecuesta y lo vamos a colocar dentro del contexto de la política nacional de un municipio modelo en su administración pública, en su contratación. ¿Y que va sí a ver lo que va a pasar, Diego? Claro. Yo sé que vamos a ganar la alcaldía, así digan aquí que no. Conmigo dijeron lo mismo, que yo no le voy a dar el 6%, el 8%, el día de las elecciones, 40%.
5%. Le gané a todos. Sí, yo recuerdo que usted aparecía con un 5%, si no estoy mal. Nunca hasta pasé. El día anterior a las elecciones. Mm. No, faltando 5 días yo tenía el 8. Ah, el 8. Y el día de las elecciones el 30 y pico. Imagínese usted. Entonces, ¿quién entiende que 110 horas antes de llegar a las urnas era el último, el colero? Y cuando llega la hora de la verdad, que esa es la encuesta real, que es cuerpo a cuerpo, les ganó a todos. Fue una elección por la metodología basada en la emoción, en el imperativo categórico kantiano, que se constituyó una mirada. Colombia miró a Bucaramanga. Y por eso es que me le volví un referente. Yo no soy nadie, pero la acción que hicimos sí fue importante y conmovió a Colombia. Los tenemos conmovidos. Lo fue para la historia de Bucaramanga, por supuesto, pero como reflejo lo está haciendo para la historia de Colombia, porque usted es un referente indiscutible, ¿cierto, Liliana? Eso iba a decir precisamente. Usted nos preguntó, o me preguntaba ahorita, bueno, ¿qué los impulsó a estar ahí? Es eso, es ver que sí hay una persona que representa intereses de los ciudadanos, del pueblo, digámoslo así, porque es que realmente nosotros a veces nos olvidamos que son ellos los que permiten que los políticos que resultan siendo los representantes de ellos son puestos por ellos. Y por eso es que a mí cuando cada vez, mire, después del ejercicio que intenté hacer hace 4 años, a mí a 4 años no sabía nada y hasta hace poco empezaron otra vez a llamarme y a decirme, no, que es que venga, yo dije, yo ya no creo en ustedes y no necesito estar en la liga porque es que todavía no estaba. Es porque realmente uno ve cómo lo utilizan a uno como ciudadano. En cualquiera de los perfiles, que si es el pobre, el necesitado, pues claro, porque ahí están los votos. ¿Sí? Y en todos sus aspectos ahí van siempre utilizando, claro, a las personas. Yo siempre cuando veo esto y entrevisto e investigo todo esto, siempre me guío por lo de los avales, ¿sí? Ahí es donde uno descubre gran parte de la mentira, porque es falso, ¿no? Es falso. Bueno, entonces Liga respaldada por supuesto por el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Cómo ve su candidata? Mejor imposible, como dijo Yanni, bella, inteligente, preparada académicamente, con ya algún recorrido de experiencia. Y sobre todo lo importante, aparte de todo, es las ganas que tiene de no le quedarle bien mal a sus electores. Eso es indispensable, las ganas. Lo importante es el camino. La meta llegamos y recorremos un camino consistentemente. Y ella, con su equipo, con los otros 13 que escogieron aquí, yo lo que hice fue en la recomendación, no pongan ladrones, no pongan atracadores, no ponga gente que tenga el único interés personal, sino esa es la conducción que quiero hacer. Lo que le decía anteriormente, una cosa es conducir, que es la responsabilidad suprema hoy que me toca a mí, y no obligar a nadie a nada. En función del interés común, no en función del interés particular. El interés es la felicidad de los gobernados. En eso estamos, Diego, y no vamos a desfallecer, ni un paso atrás, vamos para adelante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias, unas Diego. Últimas palabras, sí, para la gente. Quiero decir dos cosas. Uno, Liliana no es la candidata. Somos 14 de lista al consejo, que todos representamos cada uno de esos intereses que están allá respaldando este movimiento. Y que Liga no es solo consejo. Liga también tiene asamblea. Y al igual que como consejo, tiene una calidad de personas profesionales, cero politiqueros, que van a representar a su vez una junta allá ante el gobernador, que es, bueno, la juventud se está tomando el poder. Entonces, afortunadamente invitarlos a que apoyen a Liga, no a Liliana, a Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento inspirado en la filosofía del ingeniero Rodríguez, y si sí se puede. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, les repito, y a ustedes amables televidentes,
pues tuvieron la feliz oportunidad de escuchar al ingeniero Rodolfo Hernández, esta vez desde una perspectiva diferente, con una visión distinta a la tradicional que se le asigna, muy interesante, muy de pie de cuesta, porque nos interesaba mucho eso. Este es el canal de pie de cuesta y eso era fundamental. Aprovecho para decirle a todos que el movimiento Liga de Gobernantes es una lista cerrada, que no lleva números, no lleva personas. Acá es apoyar un movimiento así. Así va a aparecer un circulito de colores, dice Liga, y tenemos lista el Consejo, Piedecuesta, Bucaramanga, Florida, Girón y Asamblea Departamental. Entonces, con una X, tin, tin, para afuera los politiqueros, y hoy gobiernan los ciudadanos. Bueno, a ustedes, amables televidentes, mil gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Ciudad Viva con otra entrevista bien interesante como la de hoy.